como ustedes todos saben, hay una resolución de recategorización del establecimiento Santa Rosa de 1.2 a 1.3. Cuando pasan los 3 días se requieren más mobiliario, más recursos humanos, y también el establecimiento puede brindar más servicios, como psicología, por ejemplo, laboratorio, clínico. Hemos estado viendo de que el laboratorista tenga todos los implementos necesarios para que haya hemograma, hemoglobina, perfil lipídico, colesterol, todo eso, ¿no? Entonces, cuando se recategoriza un establecimiento, se amuebla, se equipa y también con recursos humanos también. Y eso es lo que hemos estado viniendo nosotros acá estos días que tenemos, han visto, a traer los materiales y equipos, y también el recurso humano ya está trabajando. Dentro de esta área de laboratorio y también en odontología, ¿ya se puede decir que está al 100% implementado o todavía están trabajando en él? Está más del 50%, y esta categoría nos obliga a incrementar, como te digo, el equipamiento. Y ya, por ejemplo, hay establecimientos como Chicama con el Hospital Ascope, que tiene equipos que ellos han renovado ese equipo y hemos traído para acá, a Cartavio. Y con mismo profesional laboratorista hemos ido a estos establecimientos. Y se puede decir que ya está prácticamente apto para hacer la mayoría de análisis que da la demanda de los pacientes. Ahora, ¿existe la demanda suficiente en Cartavio, por ejemplo, para que en algún momento, de repente, el próximo año ya sea recategorizado para atención de vigilancia? Claro, sí, Cartavio, toda la producción del Centro Santa Rosa, ahora recategorizado, nos pide el Ministerio de Salud de Lima, el MinSA Central, las actividades de atenciones médicas, referencias, contrarreferencias. Y en la referencia, cuánta referencia, también están los partos que van a Chicama. Todo eso es una estadística y es un insumo para como un sustento para recategorizar a 1.4. La ambulancia que en su momento se trajo, ¿qué ha sucedido con ella? ¿De repente está operativa, inoperativa? No son ambulancias en verdad nuevas. Estamos en un proceso ahorita de reunir documentación para las unidades móviles que ya cumplieron su ciclo para dar un proceso de reposición. Por ejemplo, Chocó pedía una ambulancia nueva tipo 2 y estamos en el trabajo, pero de todas maneras esta ambulancia que se trajo acá está en el taller probablemente, y nos ha llegado dinero recién a la ejecutora. Voy a ejecutora, como voy a hacer el año que no gastan, no pasan lo que quieren gastar, lo que tienen prácticamente ya certificación, y esperemos que antes de fin de año esté nuevamente la ambulancia acá en Cartagena. En este caso, al término justamente de diciembre, el centro de salud, en cuanto a lo que es logística y sí, nos proyectamos a 1.4. Ya el alcalde viene trabajando también, el mismo equipo de la red de Ascope, la gerencia regional, estamos empeñados en trabajar a recategorizar a 1.4 para que trabaje a las 24 horas y también con atención de partos. ¿Se dejará en gestión de repente? No, si nos queda poco tiempo para terminar el año, y empezamos una nueva gestión acá con Fabricio como regidor, yo como consejero, las nuevas tres electas, la vicegobernadora trabaja en el Hospital Chocope, la alcaldesa provincial, Sarito también es una enfermera. Por lo tanto, hay bastante profesional abocado en la nueva gestión, y trabajaremos específicamente Santiago Cabo y Cartavio para que funcione hace 24 horas. Y también tenemos que trabajar para hacer Santiago Cabo, que trabaja también 12 horas, no solamente sino 12 horas. Y bueno, con las autoridades electas, también procurar que Chiquitoy tenga ya su posta médica reconocida con personal y estable, que no va a ser solamente por campañas o campañas periódicas, ¿no? También va a trabajar ese tema.